Bueno, no os lo había dicho antes, pero estamos en la provincia de León, pero estamos en un lugar muy concreto y en el estudio donde trabaja SOC, esta agrupación que os hemos presentado y que seguramente muchos y muchas ya conocíais. Me gustaría mucho hablar sobre todo, bueno, quería deciros que estamos en Villa, ¿cómo es el nombre del pueblo? Perdóname. Villarroañe. Villarroañe. Es tu pueblo, además, ¿no? Bueno, no es mi pueblo, yo me vine a vivir aquí y a montar el estudio porque me permitía tener una casa y un emplazamiento para montar el negocio. Y este lugar es el lugar donde reunís vosotros a trabajar generalmente. Bueno, para grabar y eso sí venimos aquí, pero normalmente como casi todo el mundo vive en León, tenemos otro local en León, ¡Joder, qué conocemos suerte! Potentown ¡Joder, qué y chulo! ensayamos allí. Es más cómodo, así solo me desplazo yo en vez de todo Ajá. el mundo. Más ecológico. Sí, ¿no? Esta música que hacéis es una música que habéis hecho aquí una mínima representación, pero a mí me consta que tenéis muchísimo más instrumentos. Tú como percusionista sé que tocas la batería también, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo hacéis para meter tanta riqueza de instrumentos en la música tradicional? ¿Cómo es el trabajo de puesta? ¿Qué es lo que más os cuesta o qué es lo más sencillo para un grupo para a la hora de unirse poder sacar como resultado el resultado que sacáis vosotros, que es armonía y melodía? Bueno, normalmente trae alguien una idea y todos lo trabajamos en el estudio y surge, simplemente surge. Sea, cogéis una canción tradicional, la Sí, o sentí. una idea de alguien. Porque habéis Y tocado una jota, la jota de. la jota de Galvez. Que ni es de. Que me decía Daniel, esta ni es una jota ni es de Galvez, ¿no? No, Pero eso. es una pieza tradicional ahora ya creada por vosotros, porque la tradición realmente se formaba así. Alguien creaba una pieza o alguienes creaban una pieza, esa pieza la adoptaba el conjunto del pueblo o de la sociedad en conjunto y perdía la identidad para formar parte y para representar a un conjunto social. ¿Cómo hacéis esta música? ¿Cómo surge esta unión y esta fusión de música melódica, música culta con la música de raíz tradicional? Bueno, pues hay que tener en cuenta que nosotros utilizamos ritmos bastante variados, tomamos ritmos de la música tradicional, como puede ser ritmos irlandeses, tenemos un set de piezas irlandesas en nuestro repertorio, también ritmos muñera, también rumbas, luego otros ritmos, incluso swing, poquito de jazz, Ritmos tradicionales de la cultura galesa ritmos también. tradicionales, por supuesto. Estoy todo. Incluso tenemos en discos anteriores piezas con ritmos del este y incluso fusionamos jazz con música andina Joder. en alguna de las piezas del disco anterior. También viene muy dado por la formación, o sea, SOG ha ido cambiando a medida que ha pasado el tiempo, pues mucha gente ha venido y se ha ido, cada uno por sus motivos. Hemos llegado, en total, puede que hayamos pasado unos 30 Caray. desde que empezamos ahora. Y ahora, afortunadamente, los que estamos ahora, quizás seamos la formación más estable que ha habido hasta el momento en la historia de SOG y se nota mucho también en la calidad. El nuevo disco que vamos a sacar va a ser muy representativo. Más que quizás poneros de acuerdo, encontrar la forma de ensamblar, como decías antes, las capacidades individuales para formar esta entidad que es SOG, ¿no? Sí, en la misma dirección, porque si cada uno quiere tirar hacia un lado, al final no te mueves. Igual intentar llevarlo un poco por el mismo sitio. Pero como es abierto que nadie, no hay un líder, digamos, que diga, no, aquí se hace esto o lo otro. Funcionáis realmente Eso. como grupo. Como que no hay un líder, la líder es Celia. Y que no me entere yo. Que para una leonesa que tienes en el grupo, la tienes que tener en andas. Y además, ¿cómo tocas, hija? Que me encanta. Sí.